Para el 2022 proyectamos una meta de crecimiento en el entorno al 4%. Nosotros mantenemos esa proyección, tal como planteas. Hemos estado monitoreando algunos indicadores del mes de enero que se están comportando en correspondencia con las proyecciones, quizás un poquitico algunas desviaciones por el tema de la Omicron, pero por ejemplo, en el mes de enero tenemos en el entorno de unos 86 mil visitantes al país. Si lo comparamos contra enero del 2021, teníamos 22 mil. O sea, claro, comparar contra enero del 2021, que teníamos prácticamente cerrado la actividad económica y social, pero hay un crecimiento con respecto al 2021. Se nota ya, uno ve un poco los Se turistas nota, se nota, por la claro. capital. Hemos estado avanzando en la recuperación y en la apertura de la economía. El Ministerio del Turismo va a estar con nosotros pronto también por acá. Correcto. En el mes de enero de este año 2022 se lograron acopiar en el entorno de unas 30.000 toneladas más de productos agrícolas que si lo comparamos contra enero de 2021. O sea, empieza a apreciarse un efecto de las 63 medidas que fueron aprobadas para la estimulación, el incentivo de la actividad agropecuaria. Esto, por supuesto, es nuevo. Esto tiene que ir poco a poco, gradualmente, dando mayores niveles de actividad. Pero lo que quiero trasladar es que no vamos para atrás. O sea, estás comparando enero del 2022, hay una situación un poco más favorable desde el punto de vista del incremento de niveles de actividad que lo que teníamos en igual periodo del año anterior. Hemos seguido avanzando con la ampliación y el perfeccionamiento del sector no estatal. Hemos seguido todas las semanas se van aprobando e incorporando al entretejido productivo del país nuevos actores económicos. Ya como conoces, estamos rozando las 2.000 micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, con estos nuevos actores del mes de septiembre del año pasado, y eso va a empezar a tener ya en el 2022 un mayor impacto, porque ahora estamos en proceso de constitución, de registro, de creación de condiciones, varias que están operando ya, pero evidentemente en el 2022 se va a ver un impacto importante en este sentido. Debo informar que por los análisis que hemos estado haciendo, hay alrededor de unos 8.000 trabajadores por cuenta propia en la actualidad que tienen más de tres trabajadores contratados. O sea que en el proceso en que estamos trabajando, esos trabajadores por cuenta propia que tienen más de tres trabajadores contratados, pues van a reconvertirse en una micro, pequeña y mediana empresa o una cooperativa. Entonces, este proceso va a continuar y va ampliándose la participación de estos actores económicos, de este sector, como complemento de nuestro modelo económico, tal y como está diseñado.